Bienvenidos, ya estamos aquí de nuevo, nos hemos hecho un poco de rogar, pero como dijo aquel, todo lo bueno se hace esperar y de ahí este parón un poco excesivo en el tiempo desde la última temporada hasta esta que estrenamos hoy de 15 y en forma. Lo importante es que ya estamos aquí como siempre a través de la señal de la televisión pública de Tarifa y en las instalaciones del Club New Concept, al que agradecemos por supuesto toda la implicación que tiene con este programa deportivo y de alimentación saludable. Damos la bienvenida en este primer programa de nuestra segunda temporada a nuestro compañero Alejandro Ortiz. Ya lo conocéis, bienvenido Alejandro, muchísimas gracias por supuesto por acompañarnos en esta segunda temporada del programa. Y si te parece, Alejandro, nos vamos a ir a otro lugar de este club porque allí se encuentra nuestro compañero Hugo Álvarez con el primer invitado de esta segunda temporada. Hugo, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, bienvenidos a la nueva edición de 15 y en forma esta temporada. Tenemos, como siempre, novedades. Os presento a nuestro invitado de hoy, Eufrasio Oya, un invitado muy especial que le tenemos muchísimo cariño. ¿Y vienes con ganas, Eufrasio? Hombre, pues ¿sí? Perfecto. ¿Estás nervioso? Un poquito. Un poquito, ya verás que con el ejercicio se te pasa. Pues, ¿seguimos con el entrenamiento? Bueno, el ejercicio que vamos a hacer ahora, como veis, es uno de los ejercicios más saludables que hay, que es sencillamente caminar. Cuando caminemos, intentaremos caminar rápido, para notar esa intensidad o ese que nos cuesta la respiración, ¿vale? Es un ejercicio súper saludable. El ejercicio que planteamos para hacer ahora, vamos a trabajar con algo tan básico como sería sentarse y levantarse. Y para ello no necesitamos otro material pues que una silla, claro, que si no. El ejercicio es muy simple, te vas a colocar justo delante de ese material que todos tenemos en casa y simplemente te vas a sentar, por favor, manteniendo la espalda recta. Esa posición es la correcta, es la natural, no existe otra posición a la hora de sentarse y tienes que levantarte. ¿Vale? Nos sentamos. Y nos levantamos, repítelo varias veces para que en casa quede muy muy claro el ejercicio. Eso. Con una más yo creo que sería suficiente. Vale, párame aquí. Muy bien, Brasil lo ha hecho perfecto. Lo tenemos. Pues continuamos en 15 y en forma en esta segunda temporada de nuestro programa deportivo y de alimentación saludable y precisamente esa es la sección que nos ocupa ahora mismo, nuestra sección Come Bien, Vive Mejor, en la que de nuevo volvemos a contar con la presencia de nuestra compañera Encarni Ortiz. Ya saben ustedes que Encarni fue mamá hace muy poquitas fechas, Luna es su retoño, que ya está grande, grande, grande para comérsela y sí tenemos la suerte de volver a contar pues con todos los consejos y con todas pues esas cosas interesantes que conocemos de manos de nuestra amiga Encarni. Bienvenida de nuevo, Encarni. Gracias. Imagino que echando un poco de menos esta sección, echando, como bien mejor, ¿no? Echando mucho de menos el programa. Mucho de menos. Pues bienvenida, estamos aquí y yo creo que esta semana, esta primera semana va a ser bastante interesante. Cuéntanos de qué vamos a hablar. Mira, vamos a empezar por un poco volver a sentar las bases de lo que es una alimentación natural, bio y saludable,
junto con un estilo de vida saludable, y luego pasaremos, el primer capítulo del programa será la alimentación depurativa. Depurativa. Que después de los excesos de la Navidad, mucha falta nos hace. Claro que sí, porque además todos hemos tenido algún exceso. Todos hemos pecado. Todos hemos pecado, y vamos a saber cómo tenemos que depurar nuestro cuerpo para tenerlo en plena forma. En plena forma. Así que cuéntanos, Encarni. Efectivamente. Me gustaría, antes de nada, contar también que en esta temporada vamos a incorporar algunos cambios. Efectivamente. Que vamos a estar de lunes a jueves conmigo explicando pues todo temas de alimentos, ¿no? De, pues, lo, un poco la base que hicimos en la temporada pasada. Y el viernes vamos a incorporar a María Vera, nuestra nutricionista, que cada viernes nos hablará de una alimentación saludable, de pues de temas más técnicos, ¿no? De la nutrición, como buena experta. Efectivamente, además ya saben ustedes que María fue precisamente quien hizo la sustitución en carne cuando se ausentó por la baja maternal. Así que, además de todas las novedades que vamos a incorporar a lo largo y ancho de este tiempo que os vamos a acompañar aquí en 15 y en forma. Bueno, pues ya sí entramos de lleno en el tema de hoy, de Come Bien, Vive Mejor, que si no me equivoco, en carne es la alimentación saludable. Efectivamente. Las bases de la alimentación saludable. Las bases de la alimentación saludable. Pues cuéntanos. De la alimentación saludable y de un estilo de vida saludable. ¿Qué tenemos que hacer para estar sanos o para paliar aquellas enfermedades que tenemos en nuestro día a día? ¿Vale? Pues cuéntanos, porque pues, somos todo oídos. Lo primero, una alimentación saludable, ¿qué tiene que tener? Pues para mí el primer factor que tiene que tener es que sea de origen biológico, que sea ecológico. ¿Por qué? Porque vamos a evitar la toma de pesticidas, de insecticidas, de fungicidas, de hormonas sintéticas que le dan al ganado, de antibióticos que le dan al ganado que luego acaban en nuestro cuerpo, que todas estas sustancias que estamos hablando son sustancias que usan tanto para la agricultura como para el crecimiento del ganado, que luego deja residuos en la vida de esta planta, en la vida de este animal, que acaba ingerido por nosotros y que son los responsables de muchas de nuestras enfermedades del día a día, porque nuestro cuerpo no sabe qué hacer con esa sustancia. Además de los cultivos transgénicos, del grano transgénico que le dan al ganado. Entonces, el primer factor muy importante es que los alimentos que tomamos sean de origen biológico o sean de una huerta que conocemos, de un huerto pequeño, donde es el consumo, donde es el cultivo tradicional, que hay de confianza, que hay todos los cultivos. Pues, ¿qué es lo que tenemos que evitar? Pues cultivos extensivos de solo lechuga. ¿Por qué? Porque para que crezca solo lechuga, eso no es natural y usan mucho producto químico. Claro. En cambio, el huerto de toda la vida, que además en Tarifa hay muchos, muchísimo, ¿no? O en las zonas pequeñas hay muchos de que pues tienen su lechuga, su calabaza, su tal, ¿no? Pues eso es ideal. Eso no tiene un sello ecológico, pero podríamos decir que es un cultivo ecológico, ¿no? Claro que cultivo, sí. Además respetan los ciclos de la naturaleza, ¿no? Respetan lo de la tierra, entonces podríamos hablar de que ese cultivo es súper súper aconsejable, igual que volvemos al ganado también. Claro, ¿no? Que sí. El ganadero que cría sus pollos, ¿no? O que cría y que le da el de comer, que sabe lo que le da de comer, que no le echa antibiótico. Además, precisamente al hilo de esto que me estás comentando, Encarni, aquí en la zona, en nuestro término municipal, también tenemos un ganado retinto muy bueno, de una calidad extraordinaria y reconocida en todo el país. Claro, claro, claro. No tenemos que ir a buscar la carne de fuera, porque aquí tenemos lo mejor de lo mejor. De hecho, Andalucía en general es el primer productor de producto ecológico que sirva al resto de España, ¿no? No sé muy bien porque tenemos la tienda y somos los primeros productores de toda España, o sea que en que lo Andalucía mejor lo, tenemos aquí. Lo mejor lo tenemos en casa. Desde luego, ahora, no tenemos falta que nos lo creamos, ¿no? Claro, pero que sí, y no salir fuera tampoco a buscarlo, que eso también es muy importante. Bueno, hemos hablado de que tenemos que estar siempre por una alimentación, bio, ¿no? Bio. Y luego otro tema de la alimentación bio, pues lógicamente es que respeta la naturaleza. Claro. Y eso es muy importante, y más en la actualidad, ¿no? Pues es muy importante que se respete a nuestro planeta porque dependemos de él de alguna manera. También es importante. Otra cosa muy importante que tiene que tener la alimentación saludable es que sea fruta y verdura de temporada, ¿vale? Que esto nuestro... Antes no había otra, porque... Y ahora sí que estamos acostumbrados a comer todo el año cosas que no nos tocan. Claro que sí. ¿Por qué fruta y verdura de temporada? Pues un poco por la base de lo anterior, porque la fruta y verdura de temporada, como es lo natural, pues tiene el tiempo... adecuado para ello, tiene su clima, tiene su, todo su, su,
bueno, pues todas las características, y entonces no necesita ese alimento químico extra, ¿no? No necesita ser forzada para que crezca, efectivamente. Entonces, pues a nivel nutricional es mucho más interesante y a nivel de todo, ¿no? Entonces, hombre, yo creo en carne que nunca nos hemos comido, por ejemplo, una sandía en enero. Efectivamente, ni pega, ¿no? Tampoco, porque es un alimento de verano, es un alimento que sus propiedades más pronunciadas, vamos a decir, es el refresco, el refrescarte, hidratarte. Efectivamente, entonces cada fruta, cada verdura tiene su momento por algo, y es lo que tenemos que aprovechar en nuestra alimentación, tomar la fruta, verdura, pescado de temporada, ¿no? Claro que es sí. Lo interesante, ¿vale? ¿Qué más cosita? En esa alimentación saludable, ¿qué cosas tiene que tener la alimentación saludable? Pues mira, vamos a hablar, lo primero de ello es tres cositas que deberíamos de eliminar de la dieta, ¿vale? La primera, y muy importante, el azúcar. Una dieta saludable no debe tener azúcar. En ninguna de sus componentes, en ninguna de sus variedades. ¿Por qué? Porque es un producto muy refinado, es un producto que tiene mucha química y que nuestro cuerpo no reconoce. Hay estudios en la actualidad que dicen que nuestro intestino no reconoce el azúcar, no sabe qué hacer con él. Entonces, imaginaros el residuo que eso deja en nuestro organismo. Importante. Muy importante. Cada vez son más las voces que se proclaman en contra del azúcar blanca, ¿no? Del azúcar en general, y poco a poco pues van saliendo productos y van saliendo alternativas súper... Mucho más naturales que el azúcar, porque en sí el azúcar que nosotros consumimos, el azúcar blanca, no es ni mucho menos el azúcar que se extrae de la remolacha. Claro, lleva unos procesos, unos blanqueados y unas cosas para que el producto llegue de la forma en la que lo conocemos. Entonces, primera norma, no azúcar. Azúcar no. Segundo alimento prohibido, refinados. Tenemos que eliminar de nuestra dieta los alimentos refinados. Las harinas refinadas, los granos refinados, ¿por qué? Porque se refina tanto que al final quitamos todo el valor nutricional de del producto que queremos ingerir, ¿vale? Entonces, no refinados. Y la tercera cosa que debe tener una alimentación saludable es no lácteos. Preferiblemente no vaca, pero no lácteos en general. ¿Por qué? Pues porque los lácteos dejan mucha toxicidad, mucho residuo tóxico en nuestro cuerpo, suele ser ganado con grano transgénico, hormonado, súper manipulado, entonces son alimentos que no están vinculados a una alimentación saludable. ¿Vale? ¿Qué más cositas tiene que tener una alimentación saludable? Cereales integrales. Pues bueno, primero, consumo de fruta y verdura de temporada, esto lo hemos dicho, está claro. Ese sería el primer punto. Segundo, cereales integrales. Tenemos un montón de variedad que ya iremos viendo poquito a poco en el programa. Nos iremos conociendo. Mogollón de cereales. Proteína vegetal. Preferiblemente siempre vamos a optar por una proteína vegetal que por una proteína animal. ¿Por qué? Porque estamos más predispuestos para su consumo, porque no deja residuo y porque la naturaleza nos ofrece mil alternativas, claro, ¿no? Son muy sanas. Debemos incorporar en nuestra alimentación semillas y germinados, ya hablaremos de ellos también. ¿Qué más cositas tenemos que hacer en una alimentación saludable? Usar condimentos saludables, ¿vale? Esto es muy importante. Sal marina, la sal, otro alimento que usamos muchísimo en nuestra alimentación. La sal viene del mar y no recibe ningún tratamiento en su estado. Claro. La que compramos muchas veces en el supermercado, si leemos los ingredientes, está muy refinada. Lleva conservantes para que no se apelmace. Lleva agentes químicos, entonces esa sal es súper nefasta para nuestra salud y nuestro intestino vuelve a no reconocerla. Ajá. Entonces, sal marina no refinada. De toda, ¿no? La vida. De toda la vida. Es que estamos llegando en carne a un momento en que todo está procesado y todo está refinado y todo lo que comemos nunca llega a ser lo que realmente cree que estás comiendo. Tiene que ser, efectivamente. Porque, sí, porque hasta la sal. Mucha gente a lo mejor oirá sal. Bueno, yo consumo sal. Usted váyase a su armario, coja el paquete y lea a ver qué es lo que lleva la sal. Y toda la sal que venden en un supermercado, el 100% es sal refinada. Nuestras salinas de Cádiz, ¿no? Por ejemplo, desde luego, ¿no? Que están aquí al lado y es sal sin refinar y sal, además que el precio es un poquito más que el otro, pero la sal es algo que no es cara, ¿no? Y la flor de sal, que también es algo autóctono de aquí de la provincia, que la sal en su estado más exquisito. Efectivamente, entonces
pues son pequeños cambios en la alimentación que nos van a aportar mucho. Uh-huh. Más condimentos saludables, la salsa de soja, por ejemplo, el miso, incorporar algas a nuestra alimentación. Bueno, ya iremos hablando de todo eso. Iremos conociendo, por supuesto, poco a poco. Todo lo... Entonces, esos serían los puntos de nuestra alimentación saludable. Y para llevar un estilo de vida saludable, ¿qué más tenemos que agregar a esta alimentación? Pues hacer ejercicio físico. Claro está. Obviamente. es el complemento indispensable. Efectivamente, ¿no? Uh-huh. Hacer un ejercicio físico saludable en manos de unos buenos profesionales, volvemos aquí a lo mismo, ¿no? Que sepamos qué es lo que podemos hacer, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo mejor para nosotros, pero estamos hechos para movernos, ¿no? En cualquiera de nuestras vertientes. Entonces, un ejercicio y una bebidas sanas, ¿no? Pues nuestro agua, que las bebidas que bebamos pues sean beber mínimo 2,5 litros, 3 litros de agua al día. Uh-huh. Entonces son cositas que nos van a ayudar a prevenir muchas de las enfermedades que tenemos en la actualidad. Muchísimas. Si todos hiciéramos estas pautas, pues no habría colesterol, no habría diabético, no habría obesidad, no habría artritis, cosas, no habría, ¿no? Entonces, pues bueno, poquito a poco. Claro que sí. Un camino largo que os vamos a acompañar. Claro que sí. Y además lo vamos a hacer de forma constante. Constante. Sí. Sin prisa, pero sin pausa. Efectivamente. Y además la clave está en pequeños cambios. Cambios pequeñitos y esos son los que van haciendo los grandes cambios. Efectivamente. ¿Sí? Pues interesantísima esta primera entrega de Come Bien, Vive Mejor. Ya hemos sentado las bases en carne de la alimentación saludable. Mañana vamos a hablar de la desintoxicación. Alimentación depurativa. Depurativa. Vamos a empezar, ya que queremos hacer un cambio, depurando nuestro organismo para limpiar pues toda esa... Yo es que soy un poco más bestia, yo he dicho desintoxicarme. Bueno, también podría ser. Pero eso será la entrega de mañana de Come Bien, Vive Mejor, como siempre, no en este programa, porque hoy hemos hablado de las bases que sientan en una alimentación saludable, pero sí todos los productos que os vayamos presentando, ya sabéis que los pueden adquirir aquí en Econature, que es la tienda ecológica que tenemos dentro de New Concept Tarifa. Pues Encarni, ¿te parece? Nos vemos mañana, ¿no? Nos vemos mañana. Estamos ya deseando de conocer la entrega de mañana de Come Bien, Vive Mejor. Gracias por haber estado ahí. Nos vayáis porque 15 Bien Forma continúa. Hasta mañana. Pues hasta aquí el programa de hoy. Agradeceros de corazón que estéis ahí al otro lado de la pantalla para seguirnos. Sabemos que sois muchos los que estáis interesados por esto que hacemos con tanto cariño.
Y nada, recuerda, si buscas un cambio estás a 15 minutos de conseguirlo. Un besito, familia, y mañana nos vemos.